Inmediato, conectamos en vivo con nuestro compañero José Checo, quien se encuentra desde un punto del Distrito Nacional. Adelante, José, buenos días. En cajita. Hola, ¿qué tal, Laura? En efecto, tras esta denuncia, el ingeniero Hanley Otóñez, presidente municipal por el Partido de la Liberación Dominicana en Santiago, informó que a esto se le suman las cancelaciones masivas por parte de la Dirección de Migración ante la nueva incumbente, Laura Toribio. Se recuerda que un equipo de nuestra emisión visitó las instalaciones de la Dirección de Migración de Pasaporte, pero fue imposible hablar con la nueva incumbente. Según las informaciones extraoficiales, este atraso en los pagos se debe a que el fenecido director Monchi Rodríguez meses antes había inyectado un nuevo presupuesto, un nuevo reajuste para los trabajadores de esta institución, pero su repentina muerte tuvo que ser paralizado este pago que hasta el momento no se ha hecho efectivo. Cabe resaltar que Otóñez también espera que la directora de Pasaporte proceda a evaluar la capacidad técnica, el desempeño de las funciones y la identificación con los objetivos institucionales de los empleados de esta dependencia antes de proceder sin base de reglamentada a desvincularlo de sus puestos. Se ha rumorado además que esta misma semana tanto los trabajadores nombrados como los empleados que están aún activos puedan cobrar su salario en esta misma semana. Esos son rumores extraoficiales, por lo que se espera que también la nueva incumbente Laura Toribio también dé sus declaraciones a través de una rueda de prensa sobre lo que está pasando hasta este minuto en la Dirección de Pasaporte luego de esta denuncia de una cancelaciones masiva que ocurre en esta dependencia. Esa es toda la información que tenemos hasta el momento. Estaremos ampliando también esta información en nuestra emisión de las 2 de la tarde. Laura, ahora vuelvo contigo.